está poniendo la chica. Como prácticamente el festival es dirigido a la nona, haremos la premiación de lo que es un primero y segundo lugar de la nona más grande. Así que a los que están participando pendientes y también a los que van a ser parte de la mesa del jurado calificador, se vayan. Así que no sé por qué, pero yo soy apoyemos a la asociación para que obtenga recursos y haga lo que es actividad en la dirección a lo que es turismo. Yo tengo sueño. Así que al que quiera comprar números, por acá se encuentra mi Miriam, que es la encargada, y puede pasar usted a comprar su número. Bueno, gente, mire, aquí quiero presentarles, miren, esta es como una alcancía de Anona, creo, o una cosa de Anona, no sé. Bueno, estas son todas las Anonas que están en competencia. Vamos a ver cuál de estas gana, la que esté más grande, la que tenga mejor contextura. Y aquí está el atol de Anona. Y aquí están las empanadas de Anona. Este, ya solo quedaron esas para la exposición. Ya no hay, no llegamos a tiempo, no pudimos comprar. Y ni modo, señores. Bueno, lo voy a dejar con otro poquito de chanchón. Bonito, se me la pasamos fuerte para que se vuelva bien bonito.
canasta básica, así que es esta. Miren, que le puso más aceite a la canasta básica porque es la que está más cara. No, creo que es lo único. Bien, la lista número 7 pertenece a la persona. Bien, aquí hay bastante personas que la canasta básica. Así que este es el corte de la mierda. Bueno. De parte de la Asociación de Desarrollo Turístico, las personas que compraron el número, nos dice la presidenta que muchísimas gracias por colaborar con esta asociación. Entonces, con el primer lugar del producto innovado, y este corresponde para el Instituto Nacional de Chilanga, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Y pedimos paso a su representante a recibir este estímulo y que sigan prácticamente innovando en cada uno de los productos que hacen en su institución. Ahí tenemos premiando a los del instituto. Felicidades. ¿Cuál fue el producto innovador? Haremos entrega del producto innovador. Hicieron vino de anoche. Y le corresponde. Prácticamente lo dijimos el nombre, el producto innovador de Lynch, y es el Frozen, ¿verdad? Yo creo que muchos lo probaron, que es la base de la nona. Y el segundo lugar del producto innovador corresponde a la empanada elaborada a base de la nona, y esto corresponde a la señora Miriam Vázquez, para quien pedimos un fuerte aplauso, por favor. Miriam. ¿Quién va a pasar a retirar el premio? No tengan miedo a la fotografía, ni miren. Corresponde. Que tampoco he probado este producto. Que es la conserva. Y esta es a la dulcería. Miren, así es, ¿verdad? Miren. Una de las representantes de la dulcería, por eso no hay problema. Tamaño y presentación, y corresponde al señor Mariano Vázquez, quien se ha llevado lo que es el primer lugar de la norma. Así que solicitamos pase a retirar su representante en este momento el premio. Que doblemos el encargado, ¿verdad? Ustedes son testigos, no hace que me entregue el premio a Mariano. Muy bien, felicidades. En primer lugar por la nona más grande. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos prácticamente que estuvieron participando ahí. A su dueña, por favor, se la vamos a entregar porque no la vamos a quedar, ¿verdad? Así que, don Amadeo Mata, creo que es su. Si gusta, la podemos subastar también porque ya no hay. Para los que quieran comprarla, aquí está. Bien, dice que nos dan permiso los dueños. Mejor que comemos una minuta, ¿va? Esperamos que esté pasando. Fuimos a buscar conservas y ya no habían, por andar de lenta. No hayamos. Éxito total y rotundo, porque la mayoría de todos los emprendedores terminaron sus ventas. Creo que solo Consola quedaba. Las anonas se acabaron toditas, pero observaron, tuvieron que subastar las que quedaron en la competencia. Lo que fue la conserva, el fresco y la mermelada, el vino, todo eso se acabó. Bueno, y eso estuvo muy bien por la gente que trabajó muy duro para que este día se pudiera realizar. Para que 12, para que 12, para que 12.